amigos de Extreme Basers, espero que se encuentren excelente y sean bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, amigos, nos encontramos aquí en mi cuarto porque pues decidí poner el subwoofer Kicker Solo X en esta esquina. Y la verdad, amigos, me ha dejado totalmente sorprendido, ya que pues al estar en una esquina, obviamente la acústica es mucho mejor, pero la verdad, amigos, ha cambiado significativamente. Por ejemplo, ahorita pues solamente tengo conectado el amplificador Carbon Audio con la fuente de alimentación y pues incluso no fue necesario poner la batería, porque con esa potencia que tenemos ahorita suena brutal, amigos. Y pues de hecho no pensaba realizar video, pero como varios me mencionaron que sí querían ver más videos del Car Audio en casa, y ahorita como lo puse en esa esquina, pues dije, es una buena oportunidad para mostrar el cambio y lo importante que es tener una buena ubicación de subwoofer pues en nuestro cuarto o en cualquier parte donde lo vayamos a poner. Así es, amigos, que vamos a continuar donde nos quedamos la otra vez con la música relajante. Ahí está el nombre, White Clock. Tal vez en la cámara no lo parece, amigos, pero la presencia es tremenda. La verdad, amigos, no creo que tengan idea de cómo es que se escucha aquí. Es tremendo, como les menciono, no está con la batería, así es que aún le falta potencia al amplificador y aún así suena súper rudo. Vamos a poner otra canción. Hasta los comerciales suenan rudos. A ver, vamos a ver esa otra canción. A ver, vamos a abrir la puerta para que se sacuda un poco. Thank you.
tener una hojita. Está tremendo, amigos. Rudísimo ahora sí, ¿eh? Y como les menciono, pues hace falta aún poner la batería. Y pues, ahora sí que por eso ya no puse la batería, porque ese sonido era suficiente para cualquier parte que se vayan de la habitación. Se siente la vibración. Bueno, de hecho lo acaban de ver con la hoja. Ahora sí que no tiene que estar forzosamente aquí junto al cajón para que se mueva. Vamos a ponerla de Blown Off. Está rudísima, amigos. Ni se alcanzan a escuchar los medios. Espero que les haya gustado esta segunda parte de Car Audio en Casa. La verdad ahorita está rudísimo, amigos. Ahorita me siento un poco sordo del demo que hice. Imagínense ver una película de guerra con este equipo de audio. Las bombas han de sonar de lujo. Y pues bueno, amigos, muchas gracias por ver este video. Si les gustó, por favor déjense pulgar arriba, suscríbete para que no te pierdas nuestro próximo video. Y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós. Por último, quiero aprovechar para mandar saludos al amigo Marco Alvarado, al amigo Sandía, Sebas Coronel, ZRC Music, Everytex, Edgar Epicenter, Javier Soto Chávez, Martín GLZ09, Cosac, Antonio Barrera, Jaime, Francisco González, Eliezer M, Chris Lux, Cristo Aguilar Gómez, Onyx 512, Geras, Gustavo Hernández Jaime, José Morales, Fernando García Peralta, Aventador JMR, Ismael Alejandro Valentín, Memes Chidorris, José Morales, Oscar Fuentes, Epicenter Base y al amigo Diego Valencia. Gracias, amigos, por dejar sus buenos comentarios en el video anterior. Un saludo a todos, espero que se encuentren excelente. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós.